Bueno, estamos en la localidad de Caseros, junto a Ramón Cornejo y Luca Cébola. Nos van a presentar este nuevo grupo que se ha conformado para las próximas elecciones en nuestra localidad, Juntos por Caseros. Queremos que le cuente un poquito a la gente, bueno, esta reunión el día de hoy. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los vecinos de Caseros. La idea es de presentarles a ustedes este grupo de vecinos que hemos conformado una lista para tratar de ser lo más útil posible a la población y escuchando los reclamos que por allí la sociedad ha hecho de cambios. Nos hemos constituido de una forma muy fácil. Yo en realidad me he sentido muy satisfecho, muy gratificante el modo y la forma en que nos pusimos de acuerdo para integrar las listas de consejeros. El grupo está conformado por distintas fuerzas políticas y amparado bajo los lineamientos de los acuerdos que se han hecho en el orden nacional y provincial. Nuestro espacio tiene el convencimiento de que debemos trabajar en una línea de conducta que sea permanente y que sea abarcativa de lo que es las buenas costumbres, la honradez, la ética pública, la delicadeza en el trato y conformar también un lugar de escucha de cada uno de los vecinos. Esa es nuestra idea. Creo que los principios que he estado mencionando los pueden observar en todos y cada uno de las personas que luego acá Lucas le va a mencionar y que son los integrantes de nuestro consejo o precandidatos del consejo. Yo le voy a pasar a Lucas para que él vaya presentando a cada uno de nuestros concejales. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, si me permitís, Ramón, en primer lugar destacar que esta nueva alternativa que se presenta a los ciudadanos y a los vecinos de Caseros creo que le hace bien a la democracia y se abre una opción más a los efectos de que después cada uno de los electores puedan a través del voto elegir libremente lo que a ellos les parezca más conveniente para el pueblo, por supuesto. Bueno, bien como lo decía Ramón, la lista de concejales titulares está encabezada en primer lugar por Santiago Grillo Colombani, que está a mi derecha. Lo sigue, como corresponde a la ley electoral, una mujer, y ella es Eva Latour. En tercer lugar está Raúl Fito Cernier. Ya en la segunda mujer y en la cuarta categoría está Marcela Soria, acá a mi derecha. En el quinto lugar está Jorge Siegri, que también nos acompaña en esta fuerza. En el sexto lugar está Ariana Albert, que también está acá con nosotros acompañándonos. Y en el séptimo lugar está, de los titulares, está Emiliano Villanova, que lo tengo que disculpar en este momento porque por motivos laborales no pudo estar presente hoy. En ese orden de cosas, seguimos con los vocales suplentes. Está como primer vocal la dama ya Eugenia Metraillier, como segundo vocal está Franco López, en tercer lugar de los suplentes la mujer es Leti Gailier, que también nos acompaña en esta fuerza. Luego sigue Esteban Mazzoli, que también me toca disculparlo porque no pudo estar presente en el día de hoy acompañándonos acá. En quinto lugar se encuentra Anaí Velázquez, que en realidad se llama Claudia Anaí por lo que veo, pero bueno, todas las conocemos por Anaí. En el sexto lugar y el último de los hombres es Adriel Garnier, que tampoco está presente por motivos laborales, se disculpó también, está en viaje exactamente. Y por último, cierra la lista, Silvina Rigoli, que está acá a mi derecha también. Así que bueno, presentado en sociedad el equipo de trabajo, estamos muy contentos, hemos formado un grupo muy lindo, muy abierto al diálogo, a las opiniones, a las sugerencias de todos. Y lo que quiero destacar yo
es que nos gustaría que esta idea se pueda plasmar como objetivo de gobierno, el hecho de poder ser abierto, de estar cerca de la gente y escuchar todas las opiniones y las sugerencias que nos puedan llegar a nos puedan alcanzar para mejorar y para llevar adelante el desarrollo de nuestra querida Caseros. Bueno, Ramón, contale un poquito a la gente de nuestra localidad y a todos de aquellas colonias vecinas que van a estar participando con el voto en nuestra localidad, bueno, la historia, tu historia, cómo llegaste a nuestra localidad y cómo te pueden llegar a conocer la gente. Bueno, cómo no. Yo soy nacido en el pueblo de Ibicuí, en el año 1951, he desarrollado distintas actividades a través de mi vida y siempre tuve oportunidades, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de estar aquí en este pueblo por razones laborales, un lugar donde realmente me atrajo mucho por la gente que conocí, por los amigos que coseché, y también tuve la oportunidad de poder comprar un terreno donde hoy está mi casa. El hecho de radicarme aquí arrancó, digamos, como un sueño, porque me gustó mucho, me fascinó el pueblo. Vi muchas cosas que a mí me gustaron, especialmente la gente, y pensé en algún momento, tal vez pueda volver a vivir aquí. Ese sueño fue creciendo hasta que se convirtió ya en un deseo y después en una decisión. Decidí venirme a vivir aquí para pasar la última etapa de mi vida. Y también digo que la vida sigue dando oportunidades y hoy tengo la oportunidad de poder brindarle a la ciudadanía de Caseros todo lo que pueda dar de mí y poder hacer por ello todo lo que esté a mi alcance y así poder devolver algo de toda esa amistad que me brindaron, de ese trato, de ese respeto. Esos son un poco la trayectoria mía. Como muchos saben, aquí en el lugar yo me desempeñé laboralmente en el Banco de Entre Ríos y bueno, después obviamente me tuve que ausentar, pero bueno, aquí estoy y estoy para trabajar junto a ustedes. Bueno, Lucas, muy conocido vos de la localidad también. Bueno, tenés para contarle un poquito a la gente. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy nacido y criado acá en Caseros, de una familia, bueno, hijo de Lolo y de Mirta, que se han involucrado en diferentes ámbitos siempre acá del pueblo, tanto en instituciones como en política también. Soy el director del internado de la fraternidad desde el año 2007, de esa histórica institución, con la responsabilidad que ello implica. Bueno, ahora soy hace poco apoderado legal de la escuela 78 también acá, así que asumiendo otra responsabilidad más. Y en este caso, bueno, entre las circunstancias de la vida y el devenir de algunas realizaciones propias, estoy acá asumiendo otro compromiso con el peso que eso implica, con la responsabilidad que también hemos asumido. Así que bueno, brindaré lo mejor que tengo de mí y las herramientas que tengo a mi alcance para junto a Ramón y a este hermoso grupo de personas que nos acompaña, un equipo de trabajo muy lindo, hacer lo mejor de nosotros, hacer lo mejor para este pueblo, para este querido pueblo. Hablábamos con Ramón también muchas veces, el hecho de no intentar decir y destrozar lo que está hecho, sino que lo que está bien hecho, mantenerlo y mejorar lo que sí podamos hacerlo con la filosofía de trabajo y de vida que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, Luca, por último, ¿cómo se conforma el partido con distintos frentes políticos? Sí, bueno, Silvio, como vos bien decís, está conformado por diferentes matices políticos. Por supuesto que todo a través del diálogo y de la construcción se fue formando y gestando esto, dejando de lado las ideologías puras y cerradas, y esto fue un diálogo abierto a través del cual hay representantes de la Unión Cívica Radical, el histórico partido, en mi caso del PRO, que yo vengo ya, fui candidato a senador departamental en el año 2011, y por supuesto el Frente Renovador, que está conformado, bueno, por Santiago, está Jorge, hay mucha gente del radicalismo, como ven a mi lado también, y
Y bueno, a mí me acompañan en el PRO Ariana y Marcela también, así que como les decía al principio, fue una comunidad de ideas en la que está representando en este caso nuestra fuerza, que es Juntos por Caseros. Bueno, a modo de presentación de la lista que ya está hecha formalmente, como de nuestras candidaturas o precandidaturas, podrán notar de que vamos a tratar de ser lo más austero posible en esto, y pedirle al vecino de Casero que, como opción válida que somos, traten de ver nuestras posibilidades de trabajo, nuestra dedicación, y bueno, se sepa valorar qué podemos hacer en este equipo, y a partir de allí poder apoyarnos con el voto de cada uno. Estoy convencido de que todo este equipo de trabajo va a poder hacer una gestión distinta, una gestión que le sirva a todos y cada uno de los vecinos. Así que por mi parte agradezco a todos mis amigos de lista y en su nombre me comprometo a hacer las cosas como ya antes lo dije, con la mayor austeridad, con el honor, la honradez, la ética, que son los valores que vamos a tener, como dije también, como una conducta diaria. Muchísimas gracias. Sábado 11 de julio del 2015, a partir de las 15 horas, gran festival de festivales en Colonia Elía, en Escuela Secundaria número 8, Héctor de Elía, Folclore y Chamamé con Los Majestuosos del Chamamé. Toda la música con Grupo 5 y la conducción de Diego Álvarez. Asado con cuero, choripán, tortas fritas, empanadas y tortas dulces. Llevar asientos, entradas populares. Domingo 12 de julio del 2015, gran almuerzo y baile. Festejamos 70 años de Capilla Cristo Rey. Asado, chorizo y postre, sin ensaladas. Llevar cubiertos, animación, Grupo 5. Gran servicio de cantina, venta de tarjetas en Caseros, en Metalúrgica Mazzoli. Los esperamos. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Parrilla Don Quiquiche te invita para todos los fines de semana. Gran Peña Folclórica te invitamos para el 9 de julio al mediodía. Gran Buceca, Campeonato de Truco, Lotería y toda la música con Marcio Obispo y su conjunto. Artistas invitados por la tarde, tortas fritas y pasteles. Compra, jugá y ganá. Mega Promo, Bingo, Club Vélez de Sajarí. 78 premios, 13 autos 0 kilómetros. Dos lanchas, 5.000 kilos de novillos en pie. Una pick-up Novo Fiorino 0 kilómetro. Mega Promo 2016. Mega Promo Bingo Club Vélez Arfil de Chajarí. Ahora a la venta en todo el departamento Uruguay. Compra, jugá y ganá. Juan Echemaite SRL Consignataria. Haciendas, campos, administraciones, negocios agropecuarios e inmobiliarios. Fracaroli y Ronconi te invitan a su remate de haciendas. Por informes en Casa Central 03446-480046 y 481-434. Sucursal en Villa Elisa, en calle Pueyrredón, esquina Doctor Gutiérrez. O al teléfono 03447-15-402-857. Cooperativa La Ganadera, El Pronunciamiento Limitada. Remate ferias, administraciones, comisiones, venta de campos, inmobiliaria. Por consultas al teléfono 03445-481-152 o 481-852. Bueno, Ramón, es un gusto tenerte en los estudios de Radio 3, en los estudios y para Catebeca Noticias. Se acercan las PASO, se vienen las elecciones 2015. Bueno, comentanos un poquito
acerca de nuevamente, porque vas como candidato a estos próximos 4 años en la localidad de Coloñalía. Bueno, Silvio, en principio por ahí estoy medio complicado con la voz, vengo tratando de recuperarme de una gripe, así que sabrás tenerme paciencia. La verdad, un gusto para mí también el hecho de estar acá en los estudios de Catebeca y de Radio 3, un lugar que ya es un habitué para nosotros porque es el lugar donde difundimos por ahí las acciones desde los gobiernos locales en el interior del departamento. Así que muy agradecido de verdad por el espacio y obviamente permitirme nuevamente, esto se reitera cada 2 años, digo yo, ¿no? Cada 2 años nosotros tenemos que revalidar el lugar que nos da la gente, y esto significa tener un examen cada 2 años, entendiendo de que si uno trata o viene haciendo las cosas de alguna manera, entendiendo de que bien, cada vez que sucede esto uno tiene que exponerse obviamente a la opinión de la gente. Y como decías vos, es cierto, nuevamente intentaremos darle continuidad a un proceso que se inició hace ya un largo tiempo, pasando por todos los ámbitos de la gestión de gobierno en Coloñalía, y obviamente también entendiendo de que hemos seguido un proyecto adelante y que obviamente que nos quedan cosas, en ese proyecto nos quedan cosas por terminar, nos quedan concreciones por llevar adelante, porque todo necesita un tiempo y todo necesita un proceso. Y si bien uno entiende que ha avanzado y ha cambiado la historia en su pueblo, donde ha nacido, donde ha crecido, donde los vecinos han acompañado ese proceso evolutivo de cualquier persona, y afincándose en sus raíces, uno entiende de que está a disposición de la gente en todo momento, y eso significa que si uno ha elegido este camino en la política, y entendiendo de que la gente es la que decide, nuevamente, exponiéndose, como decía antes, a consideración de la gente, para llevar adelante lo que venimos haciendo y obviamente seguir concretando ilusiones y proyectos que se han gestado durante este proceso de gobierno. Ramón, el pueblo ha cambiado un montón, como dijiste recién. Se han hecho muchas obras, se ha logrado que ha tenido un gobierno, no como en otras localidades o como la nuestra, por ejemplo acá, que el gobierno de Coloñalía, junto con Herrera, con pronunciamiento, con varios pueblos, ¿no? Tienen las mismas 3 clases de gobierno, nación, provincia, localidad. Quedan muchas obras para concretarse. Seguramente en mente un montón de obras para estos 4 años que vienen para adelante. Sí, Silvio, buenísima la aclaración, buenísima la reflexión que vos hacés en cuanto a tu pregunta. Porque es cierto, por ahí uno, la vorágine, no entiende cuán importante es el trabajo de equipo y el trabajo en conjunto. Y si bien nosotros hemos tenido muchísimos resultados, de hecho hoy hay alrededor de 6-7 obras en Coloñalía y otras a la espera porque no nos están dando los tiempos. Y eso es resultado de un trabajo en conjunto, de un trabajo que tiene mucha coincidencia. Y tiene mucho de aleatoria en cuanto a lo que vos decís, porque las cosas se dan de manera más fácil cuando vos respondés a un proyecto que tiene sus bases obviamente en la nación, continúa en provincia y obviamente en el orden local también su coincidencia, y eso hace que las cosas se concreten de manera, no digo fácil, porque todo cuesta y todo es gestión, de hecho lo hablaremos luego, pero la realidad es que algunas cosas todavía nos quedan por hacer. Y quejarnos en ese sentido no sería justo, porque se le ha cambiado la cara, no solamente en el sentido figurado, sino se le ha cambiado la cara en todo sentido a Coloñalía, porque hoy se ve una Coloñalía nueva, pujante, con ganas, y con unas ganas de seguir mejorándose. Y lo digo desde el punto de vista de la sociedad. Hoy la sociedad
te encontrás con un colonialismo mucho más demandante, mucho más exigente, con una sociedad mucho más pensante. Y eso es para disfrutar, porque eso obviamente ayuda a que vos también te plantees de manera diferente tu gestión, porque en el buen sentido te obligan a mejorarte cada día. Y cuando vos decís el acompañamiento, significa el haber planteado estratégicamente en algún momento la idea del trabajo en conjunto, que esto nace claramente con la idea del conductor natural que tenemos en el departamento, que es José Eduardo Laurito, que nos ha llevado de la mano seguramente a tener hoy injerencia en cuanto a las decisiones de carácter provincial. Hoy ya las localidades nuestras son tenidas en cuenta porque obviamente son importantes, han dejado de ser solamente números y hoy por ahí nos permiten opinar al respecto. Y eso, créeme Silvio, que es muy bueno para ya no pasar desapercibido y también tener una voz y un voto en ese sentido. Entendiendo esto, nosotros sabemos que vamos por el buen camino y que obviamente que más allá de las concreciones nos están quedando en el orden político avanzar aún más. Y es natural que cada uno de nosotros tenga aspiraciones y que quiera crecer y que quiera continuar en el lugar, pero no solamente por el hecho de ocupar un espacio, sino, como te decía anteriormente, hoy las sociedades se han vuelto aún más demandantes y eso está muy bueno, está muy bueno porque exige y hace a que uno no se mantenga indeleble a la opinión y las propuestas de la sociedad a la cual uno pertenece. Entonces, entendiendo esto, uno se tiene que volver mucho más exigente con uno mismo y con su equipo de trabajo. Y para eso, obviamente, uno tiene que entender de que se tiene que ir adecuando a los tiempos. Y eso, para mí, es muy saludable en política. Y hoy, el pertenecer a este espacio, a este proyecto nacional, a uno lo pone muy bien porque entiende que va a haber continuidad. Y esa continuidad significa seguir creciendo de la manera que lo veníamos haciendo. Así que, nuevamente, exponiéndose a la consideración de la gente, que es la que decide que vos continúes o no, o que entienda y aprecie lo que has hecho, y que, bueno, desde el lugar que nos toca, obviamente, entendiendo esto, uno tiene que seguir trabajando para lo que ha sido elegido, y bueno, y entendiendo que uno ha sido elegido con todas las exigencias que eso implica, tendrá que seguir mejorando cada una de sus cuestiones, ¿no? Bueno, Ramón, se han hecho muchas inversiones. Por ahí hay gente que no lo ve, por ejemplo, como las cloacas, que está debajo de tierra en estos 4 años. Se ha comenzado una obra, una gran obra de infraestructura de lo que es el polideportivo, que es mucho dinero lo que cuesta y por ahí la mayor parte la lleva con gastos del municipio. Muchos costos, bueno, garitas, se está haciendo obra en el cementerio, en el tránsito pesado, los bulevares. Bueno, contanos un poquito acerca de las distintas inversiones que se han hecho en estos 4 años. Bueno, yo te lo decía antes, hoy nos encontramos con, la verdad, gracias a Dios, y en eso hay que reconocer el haber respondido de parte de provincia y de nación todas las obras que uno ha proyectado y ha gestionado, y hoy, bueno, hoy nos encontramos con, te decía hace un momento, con 6-7 obras en proceso de ejecución. Y sí, es cierto, durante los 4 años nosotros nos hemos fijado una meta que tiene que ver con darle valor a la localidad en lo urbanístico y obviamente en lo que se refiere a la demanda local en cuanto a servicios. Si bien hemos mejorado, yo te diría que casi en todos los aspectos, puntualmente una de las cuestiones más relevantes, porque nos hemos hecho cargo nosotros y entendemos que es un ámbito en el cual nosotros depositamos nuestras ganas, nuestros recursos, porque vos lo decías, una obra como la del polideportivo, si uno con solo mirarlo se da cuenta que eso tiene muchísima inversión. Y mira vos, en realidad es una obra que iniciamos con el proyecto, en realidad,
allá por el 2000, fines del 2011, 2012, y sabíamos que nos iba a llevar un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque lo íbamos a hacer con recursos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se afecta al polideportivo es de carácter local. Para eso hay que administrar muy bien, hay que saber que hay que tener mucho cuidado, porque uno maneja fondos que no son personales, sino son fondos del Estado provincial y pertenecen a una sociedad. Y nosotros entendíamos que necesitábamos un ámbito en el cual nos podamos encontrar como pueblo, y necesitábamos un espacio, y en eso estamos hablando de un espacio físico. Vos verás, y has concurrido a infinidades de actos y actividades de orden público, social, deportivo, en Colonia Elía, y no tenemos un ámbito donde albergar tanta gente, ¿verdad? Si bien hoy los clubes hacen y generan una actividad interesante, son por ahí, son espacios donde la sociedad se encuentra, pero por ahí no tienen, digamos, las dimensiones suficientes para hacerlo. Pensando esto, y también pensando en el deporte, en la cultura y lo que tiene que ver con lo que te decía antes, encontrarnos como pueblo, pensamos en ese polideportivo. La realidad es que nos ha llevado un cierto tiempo. Se ha hecho no solamente con recursos propios, sino se ha hecho generando mano de obra propia y utilizando nuestros propios recursos en recursos humanos y aprendiendo a la vez. Así que ha sido todo un desafío que, la verdad que hoy nos encuentran en un avance de obra muy importante. Intentamos que en la próxima semana empecemos a ya a colocarle el techo y hacer el piso, el cerramiento se está haciendo. Hago referencia a esta obra porque es muy nuestra, no pasa por ser una obra más, sino es muy nuestra, y de hecho los chicos que trabajan en ella se sienten muy identificados con dicha obra. Y también decías vos, el haber adecuado y haber provisto a la localidad de una obra como la de Cloaca, abarcando el 70% de la planta urbana, es una obra que hoy está enterrada, pero bueno, yo creo que el vecino entiende que ha sido un enorme adelanto, porque por ahí cuando recibimos visitas, inclusive de ciudades grandes como Buenos Aires, y te hacen una apreciación que vos no podés creer, hay lugares donde en Buenos Aires todavía no hay cloacas, y en realidad en nuestra localidad en el corto plazo hemos abastecido el 70% de la misma, y bueno, ya estamos trabajando en un proyecto que le dará lugar al otro 30% de la planta urbana, también abasteciendo del sistema de cloaca. Y eso, más allá de que sea una obra enterrada, como decías vos, porque no se ve, yo entiendo que se siente, y la gente ya no es tonta, y yo creo que las cosas las aprecia. También, en el orden de infraestructura, seguimos trabajando, obviamente, en lo que tiene que ver con cordones cuneta, veredas, mejorando lo que es el ámbito donde se educa, el colegio, una obra que tenderá a terminar en alrededor de 6 millones de pesos de inversión, dándole comodidades, edilicia al sector donde seguirán educándose los que vienen, y los que están en este proceso entenderán que eso es el ámbito en el cual se crece como persona y se crece como sociedad. Siguiendo con esto, bueno, estamos tratando de adecuar todo lo que es las partes principales, donde también estamos invirtiendo en nuevas iluminarias, dándole comodidad, seguridad a la gente, porque hemos todavía, si bien no la hemos inaugurado, hemos invertido un monto importante en lo que tiene que ver con el monitoreo en los ingresos del pueblo, y eso vaya que es importante. De hecho, hace días pasados, por ahí en un hecho que ocurrió, que en realidad no ocurrió en Colonia Elía, sino pasaron por Colonia Elía, se detectaron, y debido a las imágenes por ahí se terminó dando con los responsables de algún hecho. Digo esto porque nosotros en realidad no tenemos problemas de inseguridad en el pueblo, pero sí hace que sea un elemento importante para la prevención. También con la idea de seguir adecuando los ámbitos de la necesidad de la gente, obviamente estamos pensando en mejorar lo que es la infraestructura de los clubes que prestan hoy, uno de ellos, Club Atlético Colonia Elía,
está conteniendo, si se quiere, de alguna manera un sector importante, que es la parte de los chicos en su educación, no solamente deportiva, sino social, el compartir, el convivir, el tener un ámbito donde desarrollarse. Tiene, obviamente, tiene una buena recepción, porque estamos hablando de más de 130 chicos que están asistiendo al tema deportivo. Y bueno, en eso, en estos días estaremos haciendo un aporte para que se mejore la infraestructura, acompañando a las instituciones en todo momento para que sigan funcionando y de la mejor manera, sin cooptar ningún tipo de actividad pensando desde lo político, sino lo hacemos simplemente con la idea de aportar. Bueno, días atrás inauguramos algo que también era impensado para Colonialía, y todos son sueños, ¿no? Pero uno tiene que soñar, y bueno, de hecho ya no solamente hemos hecho hoy, le preguntaba a las chicas, más de 300 documentos, sino que inclusive ya hemos tenido algo que tiene que ver con el llevar adelante un matrimonio, el día de mañana tenemos otro. Digo, todas estas prestaciones, no solamente el registro civil, sino la farmacia, el adecuar con más personal el centro de salud. Digamos, hemos hecho infinidades de cosas a mi entender serán muchas, serán buenas, pero quedan cosas pendientes. Por eso la idea de seguir adelante. La verdad, yo debo confesarte, Silvio, que si me preguntabas algunos meses atrás, no te podía confirmar la idea de volver a exponerme a una elección. Evidentemente, algunas apreciaciones de los compañeros en la localidad dice que deberé continuar 4 años más en caso de que la gente decida que sea así, porque es la única que tiene la autoridad para hacerlo. Seguiremos trabajando con esa carta de presentación que ha sido el esfuerzo de trabajar y concretar cosas para Colonialía que no se pueden negar, y entendiendo de que lo hacemos desde el terruño, desde la querencia, porque es el lugar donde nos vio nacer, nos vio crecer, y digamos, confraternizado con eso, uno tiene que entender que tiene una obligación para con su pueblo, y deberá continuar, si la gente así lo decide, tratando de conseguir, obtener y dando realizaciones que todavía están pendientes, a mi entender y al entender de la gente. Ramón, seguramente han hecho un montón de obras, como vos lo comentaste. Te ha de quedar por ahí un cachito de las ganas que se haya concretado el acceso a la localidad, porque fue una de las obras que, por ahí, un luchador incansable de tantos viajes que has hecho, y seguramente querías completar estos 4 años de gestión con el acceso a la localidad de Colonialía. Se va a seguir luchando por eso, por supuesto, para toda la gente. Sí, Silvio, haciendo un poquito de historia, vos sabrás, porque has sido partícipe a veces fuera de cámara de algunas rabietas y de algunos malos momentos que originan a veces las no concreciones. Y para ser muy claros en esto, hay que decir que nosotros en el 2009 imaginamos un sueño, y mirá el tiempo que te estoy hablando, imaginamos un sueño. En el 2010 armamos un proyecto, logramos ponerlo en consideración de la nación. De hecho, creo que lo he dicho ya algunas veces, un buen día a las 3 menos cuarto de la mañana me llaman de Nación diciéndome que se había metido dentro del presupuesto del 2011 la ejecución de la obra. Vos verás los tiempos, y es bueno recalcarlo, porque no es cierto que todo sea tan fácil, y en realidad estamos diciendo que en el 2015 nosotros tenemos un proceso de obra con un inicio y no con una culminación. En realidad, hoy todavía estamos sin terminar el acceso. Y eso para mí, en realidad, es una cuestión pendiente. Y no debo mezclar las cosas, porque en realidad en la gestión no me ha ido mal. De hecho,
vuelvo a reiterar, todas las obras se nos han dado. Pero la realidad es que esta inició con una idea en el 2009 y hoy estamos en el 2015 y no tenemos el acceso terminado. Hay que ser honesto en esto porque de nada vale a veces mentirnos a nosotros mismos entendiendo que podemos convencer a alguien diciendo que quédate tranquilo que esto lo terminamos. La realidad es que hoy estamos con un acceso sin terminar. Y si vos me preguntás qué va a pasar para adelante, y créeme que le voy a poner toda la fuerza y todas las ganas y toda la sabiduría que uno adquiere durante un proceso de enseñanza en política. Y para todo esto, bueno, por ahí hemos, en el otro día hemos cometido una pequeña picardía haciendo comprometer al candidato a gobernador, Gustavo Bordé, y a Beto Val en una pregunta de en una conferencia de prensa si esta obra se iba a culminar. Y bueno, créeme que yo tengo grabado la contestación donde hay un compromiso hecho. Pero la realidad, vuelvo a decirte, Silvio, es un sueño para nosotros, no es un sueño por el hecho de tener un acceso y que no embarremos el auto. La realidad que detrás de eso hay proyectos, sueños, esperanza de la gente, hay mucha cosa detrás. Por eso es tan importante, no es solamente una carpeta asfáltica, sino que detrás de eso hay una esperanza de todo un pueblo que tendrá que ver con crecer genuinamente, dándole oportunidades a mucha gente que por ahí, por la necesidad de trabajo, tiene que reubicarse, dejando su lugar, dejando su terruño, su familia, olvidándose de recuerdos e historias que uno tiene desde su lugar. Entonces, vaya que es un desafío y vaya que eso en el orden prioritario es la obra que, a consideración de la gente, y luego de un resultado positivo, si así se da, será la obra que me va a desvelar seguramente en los próximos 4 años. Así que ese es el compromiso para conmigo en principio, porque cuando empezamos a pensar esto, yo recuerdo muy bien por ahí algunas apreciaciones, entendiéndome como loco, pensando y soñando estas cosas. Pero bueno, se inició, no está terminada e iremos por su proceso de terminación y obviamente a continuación de eso todos los proyectos que nos podamos imaginar para que Colonialía realmente tenga un avance genuino, genuino porque eso albergará seguramente ideas nuevas y cosas que tendrán que ver con darle muchísimo más dignidad a un pueblo que todavía sigue esperando ese acceso. Automotores San Antonio presenta para toda la región el desparramador para cama de pollo y multifunción. Unidades 0 kilómetros y usados, implementos agrícolas en general. Amplio stock de maquinarias y tractores. Consulte por planes de financiación. Automotores San Antonio, en Avenida Los Inmigrantes, Villa San Antonio. Sucursal en Avenida Primera Junta 1023 de la ciudad de Gualeguaychú. Autoservicio Las Colonias 2, los mejores precios de la zona, la mejor higiene, la mejor atención. Te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio. Atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2, calle 23 y 14, Caseros. Simple Aluminio, ventanas corredizas y de abrir, puertas simples y dobles, vidrio repartido y real vidrio, vidriería en general, frente de locales y comercios, barandas para balcones, escaleras, piscinas, frente para placar, techo de vidrios. Simple Aluminio, su carpintería amiga, desde Caseros para la región. En Caseros, Plan B. Ropa informal. Liquidamos verano y ya tenemos lo nuevo. Otoño-invierno. Ropa para toda la familia, para ellas y ellos. Sacos de hilos, camperas de gabardinas, jean, camisas de hombres. Plan B. Ropa informal. Calle 23 y 8 de Caseros.
Veterinaria La Creencia. Atención a pequeños y grandes animales. Clínica, cirugías, farmacia, urgencias, baños y peluquería. Domicilios, asesoramiento veterinario a campo. Control reproductivo, vacunaciones y control sanitario. En Díaz Vélez 131 de Concepción del Uruguay. En Carao Cruz Deportes te ofrecemos las mejores marcas deportivas en accesorios, indumentaria y calzados, bolsos, mochilas, amplia experiencia para poder recomendarte lo que vos estás buscando. Además, para los caballeros, toda la colección de la marca Legacy. Visítanos en Caseros, Carao Cruz Deportes, Identidad Deportiva. Tutto Confore en Caseros, nueva sucursal, más de 20 años juntos, ofreciendo artículos para el hogar, muebles, variedad en placar, mesas para TV, amoblamientos para cocinas, variedad en teléfonos celulares liberados. Para este invierno, las mejores estufas, audio y TV, entrega inmediata y un destacado servicio postventa. Créditos personales hasta 15 cuotas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estudio Jurídico Notarial. Escribano Daniel Jorge Rudas. Abogada Ana Paula Rudas. Asesoramiento jurídico y notarial, escritura, poderes, donaciones, certificaciones de firma, boletos de compra-venta, sucesiones, contratos, jubilaciones y pensiones, gestoría del automotor. Atienden en Herrera, en estudio de la contadora Evangelina Fabre de Aduco. ECO, ayudas que se multiplican. Logra más de lo que esperabas con nuestra ayuda económica de hasta 15 mil pesos en el acto y a sola firma. Acércate a ECO y solicita tu ayuda económica. ECO, ayudas que se multiplican. Con el respaldo de tu mutual. En Concepción del Uruguay, Alberdi 695. Disfruta el confort y la tecnología. Disfruta vivir mejor y cada día en tu ciudad. Confianza, garantía y seguridad sin pagar de más. Mueblería Espiaci. Mueblería Espiaci, 70 años. Aluminios San Justo, de Sergio de Bolder. Realizamos todo tipo de cerramientos a tu medida, en aluminio blanco, color e imitación madera. Pedí tu presupuesto sin cargo, no dudes en consultarnos. Estamos en San Justo, en calle 3 de febrero, número 108. Teléfono 03442-15-473-319. Ferretería La Unión, materiales de construcción en general, electricidad, gas, herramientas, cerámicos, mallas, hierros, perfil C. Tenemos todo lo que usted busca a un precio único. Ahora anexamos piso flotante, revestimientos PVC para pisos, pared y cielo rasos desmontables, placa de yeso y perfilería. Ferretería La Unión, Caseros. En Caseros los espera Patio de Campo. Parrilla libre, eventos, abrimos miércoles, viernes, sábados por la noche. Además, sábados y domingos al mediodía. Patio para gurises. Ellos sueñan, ellos arriesgan, ellos se aseguran con Río Uruguay. Paola Cernú, productora asesora, calle 23, número 541, Caseros, Entre Ríos. Plastillera Mastroianni, de Robert Mastroianni, en pronunciamiento. Distribuimos en toda la zona. Representante de plastilleras TG Plus La Templanza. Entregamos a medida, medias sombras, ventiladores, extractores, tejidos a medida, campanas, pico para riego completos. Plastilleras Mastroianni, en pronunciamiento. Herradero Papi, todo el año junto al Depro. Fábrica de cajones y palet. Teléfonos 496-140 y 496-387. Pronunciamiento, Entre Ríos. Cirec Electrónica, ahora en su nuevo local. Todo en computación, celulares, cámaras. Ahora, revelado digital color. Abejitas, ropa para bebés, niñas y niños. Desde el talle 0 al 16.
a pasitos de la rotonda. Caseros, en pronunciamiento, autoservicio Curvasier. Comestibles, verdulería, carnicería, perfumería. Y ahora, Capriccio. Calzado, bolsos, carteras, librería, juguetes, bazar. Todo en pronunciamiento. Modas Marilú y Calzados Memu te invitan a visitar nuestros locales en San Justo, donde encontrarás todo lo nuevo para esta temporada. En calzados y ropa para toda la familia. En Modas Marilú, alquiler de trajes, hombres, niños y también vestidos. En San Justo, Modas Marilú y Calzados Memu te invitan a recorrer sus locales. Ramón, se viene de lesiones, hay que formar un grupo nuevo, a veces un grupo repetido. Bueno, contale a la gente del departamento, a la gente de tu localidad, a aquellos que van a votar seguramente en la localidad de Colonialía, cómo se ha conformado este grupo nuevo que tenés de concejales. El grupo es un grupo, prácticamente una familia, es un conjunto que se forma para seguir trabajando para la localidad. Es cierto, Silvio. Nosotros ya tenemos un proceso de 4 años de gestión donde mucha gente trató de aprender en el lugar que le tocó, porque bueno, era toda una novedad tener un legislativo en la localidad, porque bueno, tuvimos 2 años de comisionado donde no había legislativo, después fueron estos 4 años que obviamente tuvimos un consejo deliberante a los cuales... en su totalidad debo agradecerle a los concejales que me acompañaron, y si bien ha habido unos cambios al respecto y algunos tendrán continuidad, otros han decidido dejar el espacio para que continúen otros, y obviamente tenemos un grupo de jóvenes esperando la oportunidad para aprender en ese proceso que tiene que ver la legislación en un pueblo como el nuestro. Entendiendo esto, muchos sabrán comprender que se suceden los cambios y es bueno por ahí renovar y dar oxígeno en ese sentido, actores y efectores nuevos para que sean no solamente en el aprendizaje, sino aportando nuevas ideas, porque la participación es importante. Y yo en realidad me llevé una sorpresa cuando comenzamos a armar la lista. Y la verdad que me sorprendió tanta adhesión pidiendo lugar, y eso es bueno porque por ahí nosotros, y te aclaro, en el proceso de los armados de lista ya llevo un tiempo y había que salir a buscar los actores, y hoy gratamente nos sorprendemos con que mucha gente pide lugar, y si bien no hay lugar para todos y hay que elegir, todavía queda pendiente en nuestro lugar decir que los que no estén seguirán aportando y apoyando la idea. Esto para mí es un proceso de cambio en muchos lugares, y aquellos que han cumplido una función y hoy dejarán de hacerlo, obviamente tendrán que entender que en política también hay que dar nuevas oportunidades y hay que oxigenar, porque a veces... esto genera por ahí acostumbramiento, cansancio, y ocupa mucho lugar en el ámbito familiar, y por ahí hay que darle lugar a nuevos actores para eso, para ser democráticos y en este sentido involucrar a nuevas personas en estos lugares, que son personas, que son conciudadanos, que por ahí tienden a opinar y quieren hacerlo desde el ámbito, desde el oficialismo, si en el caso de que nos tocara, ¿no? Así que la verdad que no ha costado tanto trabajo armarla, hay muchos actores que quieren participar, y te vuelvo a decir, los que no estén seguramente seguirán trabajando para que este convencimiento de proyecto que tenemos para seguir adelante tenga los mejores frutos. Ramón, por supuesto, vos a la cabeza... tu vice, y después el conjunto, el grupo que se armó, ¿cómo se eligió? ¿Jóvenes?
de edad mediana? Mira, Silvio, nosotros en la fórmula vamos a reiterar que, bueno, días más vamos a hacer la presentación donde seguramente nos estarás acompañando, pero lo haremos de manera pública y abierta para nuestra gente. La fórmula se reitera, en el caso mío como candidato a intendente y Walter Enrey como viceintendente. Después, algunos actores que han sido parte de estos últimos 4 años se conservarán dentro de la lista de concejales y después habrá muchos actores nuevos. Esa es una cuestión. Pero en realidad vamos a generar un proceso de cambios, de adecuaciones dentro del ámbito municipal. Ya te estoy hablando de la parte del Ejecutivo. Entonces, pensando esto, vamos a también a integrar actores nuevos, porque la verdad que viene una demanda importante, que es el sector más joven, que necesita lugar, y uno tiene que engrandecerse en este sentido y dar participación, lugar. Y no es cierto que nosotros nos deba preocupar el espacio y el sillón, sino tenemos que ser mucho más abarcativos, pero para eso hay que trabajar más y hay que dar más inclusión en ese sentido. Entendiendo esto, los procesos políticos deberán ir cambiando, y esto por ahí para algunos en política no sé si será bien tomado, pero tenemos que engrandecernos en política para que por ahí no nos ocurran cosas que la verdad que a mucha gente no deja conforme, y hay que ser más participativo y para eso hay que dar espacios y lugares. Entendiendo esto, nosotros estamos generándole a la comunidad en Colonialía lugares de opinión política, por eso hemos llevado en la conformación de la lista, no solamente en la conformación de la lista, sino en el ámbito del Ejecutivo, nuevos lugares a personas jóvenes que sean partícipes y vayan involucrando nuevas ideas que a veces por ahí a uno se les escapa, obviamente a veces por pensar desde una manera generacional diferente, y bueno, hay que darle lugar a nuevos actores para que también nos incomoden en ese sentido y nos hagan no adormecer, sino despertar aún más. Bueno, Ramón, por último, te dejamos las cámaras para que por ahí le des un mensaje a tu gente. No va a ser ni la primera ni la última nota que vamos a hacer ante las elecciones, pero igualmente queríamos tener, precipitarnos un poquito acerca de las elecciones, un tiempito antes, como para ir charlando acerca de las distintas obras y con los distintos intendentes de todas las localidades, distintos candidatos. Así que tenés las cámaras para tu mensaje, para tu gente, seguramente, porque tu nueva lista, tu nueva gente que convoca a la localidad, va a ir visitando casa por casa, van a ir charlando acerca de las obras que se vienen y bueno, y el proyecto que tengan ustedes para este 2015. Bueno, Silvio, en principio, antes que nada, agradecerte este lugar tan cálido que para nosotros ya termina resultando nuestra casa, y en realidad es el medio que a nosotros nos permite llegar a nuestra gente, a la gente que más allá de que uno se los encuentra todos los días en la calle, por ahí uno en el proceso de la gestión falta algunos días en el pueblo y eso no se debe hacer. Yo creo que hay que, de igual manera, más allá del cansancio de la gestión, uno tiene que volver a la calle porque es el ámbito donde uno escucha al vecino. Y esa es una mea culpa, te aclaro. Bueno, volviendo sobre lo que vos decías. La realidad que agradecerte, obviamente en principio a vos, porque sé que es obviamente el ámbito donde más podemos llegar a nuestra gente porque es el programa que más se ve en las localidades nuestras. Y ahora para mi gente, yo siempre digo mi gente y por ahí alguien me corrige, pero yo lo siento así. Yo me siento el mismo vecino que inició el proceso o el sueño del cambio en Colonialía desde el 2001, con todas las falencias y con todas las apreciaciones que pueda hacer cualquiera de nuestros vecinos en sentido de la gestión que hemos hecho, porque también se cometen errores y no es cierto que todas son rosas, y la realidad que hemos tenido una, para nuestra apreciación, una buena gestión. Quedarán cosas por hacer
y que en ese proceso de querer hacer hemos cometido errores, porque es lógico, es natural que alguien cuando propone hacer cosas tenga márgenes de errores, pero lo he hecho del corazón y parece una tontería, ¿no? Pero es así como se siente la política, si no, no se puede estar en esto. Desde el corazón y el sentimiento y el compromiso para con mi gente. Se me puede objetar muchísimas cosas a mí, pero el no haber cambiado el rumbo en este sentido, para mí y en los principios que me acompañan y el de mi familia, es importante. Yo en el proceso que les decía, 2001 en adelante, me planteé un sueño, y si hoy me preguntan, ¿estoy conforme con lo que hice? Estoy muy conforme, más allá de las cosas que faltan. Estoy muy conforme porque parecía una locura en el inicio pensar en una colonialidad al día de hoy, con las cosas que le pasan. Y la verdad que el desafío entusiasma, el sueño entusiasma, el acompañamiento de la gente entusiasma. Y en ese sentido yo creo que iremos por el buen camino. Iremos por el buen camino porque a nosotros y al grupo que me acompaña, que lo irán conociendo seguramente en los próximos días, lo único que le debe importar es poner y posesionar a Colonialidad en el lugar que merece. Y yo, como vecino de la localidad, he notado el cambio. He notado el cambio para bien, pero no solamente en lo que es infraestructura y servicios, sino el cambio en la gente. La gente, cuando yo digo la gente, mi vecino, mi gente, mi copoblano, aquel que me vio nacer, crecer en Colonialía, y te recuerda a veces, en las épocas que no fueron tan buenas, lo que significó el esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena. Y en eso hay un solo secreto, que es el haber confiado en mí, en el proceso que ha llevado la recomposición de un pueblo olvidado como el nuestro a la actualidad. Nos quedan cosas, por ese desafío vamos, y obviamente que la única manera de seguir adelante es desde el apoyo y el acompañamiento de la gente. Así que un saludo para mi gente, un saludo para mi vecino, y intentaremos hacerlo mejor en la campaña, tratando de explicar qué es lo que queremos y qué es lo que nos falta. Y desde el asinceramiento, del sinceramiento, digo desde lo personal, agradecerle primero a mi familia por aguantarme y bancarme, y los compañeros que están a la vuelta, obviamente, el haberme entendido, y a la gente en común, aquel que confió desde el 2001, vuelvo a decir, a la fecha, que me dé una cuota más de confianza, que cosas buenas están por venir en Colonialía.